Muy buenos días de nuevo. Una de las sensaciones más fuertes que tenemos es el miedo. Quizás recordamos que siendo pequeños teníamos miedo de un perro o de un fantasma o de estar solo en la oscuridad. El miedo puede ser muy útil porque impide que nos metamos en peligro. Pero es menos útil cuando nos impide hacer lo que deberíamos hacer o cuando nos quita la paz. Ya como adultos probablemente tenemos menos miedo del perro o de la oscuridad, pero seguramente tenemos otros miedos. A veces miedo frente al futuro, miedo por el bienestar nuestro o de personas que amamos, nuestra familia, miedo por nuestro trabajo o por nuestra salud. Si no tuviéramos miedo alguno, no seríamos realmente humanos. También los apóstoles en el Evangelio tuvieron miedo. Recordamos en el lago, cuando el viento se hizo muy fuerte, tuvieron miedo. Frente a los enemigos, tuvieron miedo. En el Evangelio hoy tienen miedo otra vez. Pedro, Santiago y Juan están en la montaña. Viene Jesús con la cara iluminada y acompañado por Moisés y Elías. Es demasiado para ellos. Tienen miedo. Pero Jesús se acerca y dice: no tengáis miedo. Podríamos preguntarnos cuáles son mis miedos en este momento. ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Qué es lo que me podría quitar la felicidad? Y recordamos que las palabras de Jesús, no tengáis miedo, no son solamente para los discípulos, son para cada uno de nosotros en nuestros momentos de angustia. No quiere decir que Jesús nos va a ofrecer una solución fácil a nuestros problemas, pero sí quiere decir que nos va a dar el valor, la sabiduría y la paz para afrontar las pruebas de nuestra vida. No olvidemos nunca sus palabras. No tengáis miedo. Que tengan muy buen domingo y que Dios les bendiga.